que soy ahora un ser espiritual y fui aprendiendo mucho de esas cosas. Otro ser espiritual, no entiendo yo con los seres espirituales qué os pasa de verdad, ¿eh? Qué tanto de comer en casa. Y realmente creo que estoy preparada de otra manera y que me podría ir bien la próxima. Me va a ir bien la próxima. ¿Has ido al sitio Fear Dates, en serio? ¿El sitio donde crees que te puede ir bien? ¿Y vas a Fear Dates? Aquí pasa de todo menos cosas buenas, ¿eh? ¿Qué Ay, estás buscando, Yael? ¿qué Alguien buscas? con quien compartir Sí. momentos lindos, que me divierta, alguien Sí. que tenga la mente abierta, que me pueda soportar a mí y Te todas soporten. mis Tus cosas. extravagancias, Claro, ¿no? Tienes sí. muchas rarezas tú. Bueno, mi estilo de vida es. No, sí, viendo los colorines que me llevas en la cabeza, que para eso es un arco iris con patas. Sí, la verdad es que es poco raro. General, Un poco ¿no? alocado en general, sí. ¿Por qué? Cuéntame. Actualmente trabajo como actriz porno. Vale, empezamos bien. Sí, así me he quedado yo con esa chica. Ah, pero bueno, si te va bien, Me genial. va muy bien. ¿Estás buscando chico? Me va muy bien esta voz que ha puesto. Uf, ya, Ela, no empieces, ¿eh? No. Chica, me da igual, no. La verdad es que no me interesa el género. No te interesa el género, No, para genial. nada. Ni género ni edad. Es como que ya a esta altura, no. A esta altura que ya me he comido tantos rabos. Me da igual, ya está. He probado de todo. ¡De todo! Vamos a conocer a tu pareja. Espérate Vamos aquí. a A ver si ver. chico o chica, no lo sabemos. Sabe que nos A lo sorprende. mejor una jirafa. Pero por ahí una jirafa por la puerta, ¿sabes? De la vida hoy, ¿vale? Perfecto, gracias. Venga. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Perdón. Muy bueno, quedas un beso en la boca, pero ¿dónde vas, Camila? Vas ardiente ya. Yo investigo sobre diferentes formas de tener sexo, ya sea el tantra o diferentes maneras. Canta Camila, presentación, empezamos a hablar de esto. Claro que ha sido un programa de citas que es en teoría romántico para buscar el amor, tal. Pero simplemente para ir leyendo, primero leo la teoría y si me gusta, si me interesa, si tengo con quién practicarlo, lo hago y si no, bueno, nada, quedará como. ¿Pero qué me estás contando, Camila? Camila, cuéntame de ti, presentación. Por eso os ponen este pedazo de intro al principio para que os presentéis, no que me hables de tus teorías que lees del porno y luego las quieres poder emprar. ¡No, Camila! Cuando la vi entrar, me Sí. gustó, me parecía que tenía onda, me gustó el look de las trenzas, eso ya me dio como un look más relajado, cómo estaba vestida y demás. Como diciendo, guau, lleva faldita corta, para hacer las tijeritas irá muy bien. Y ahí arranqué con todo eso y terminé haciendo porno. Bueno, terminé haciendo porno, señores, lo hemos escuchado todos. Sí, Con y todos mis terminaste. seguidores de siempre y terminé tipo. Y terminé tirándome a todos mis seguidores de siempre, claro. Cuando me dijo que hacía cine para adultos, ya dije, bueno, no, claramente con esta chica está todo bien, pero como pareja, no. Es que como pareja, imagínate, ¿qué tal el cariño al trabajo? Bien, en la oficina mucho estrés. Y tú, nada, hoy me he comido cuatro rabos y he hecho dos conilingües. Espectacular. A Bueno, me ver. pasa algo con el sexo que ¿Qué es te como que me pasa? siento medio demisexual. Que ¿Medio hasta, qué? demisexual. De ¿Qué mi. es eso? Que hasta que no tengo un vínculo, tengo cierto cariño con la otra persona, No puedo tener no me sexo. dan ganas. Es que eso le pasa, yo creo que a todo el mundo, tío. A mí, si no me entran la atracción, la tal, no, no me da, tío, no, no. Me dan ganas de coger o follar, como dicen Okay, acá. Sí. Pero yo creo que eso es algo normal, no es tan raro, hombre. Mira la otra, cuando ha dicho eso, se ha girado la cámara. Diciendo, ¿de qué tema están hablando, güey? Igualmente, yo creo que fue cambiando con el tiempo. Cuando era más chica, Sí. bueno, Con cualquier. todo. A ver, lo normal. Cuando era más chica, aquí, para allá, el padre, el abuelo, la madre, el perro, el vecino, el amigo del colegio, el amigo del otro amigo, la novia de no sé qué. Para mí, toda mi vida yo necesité tener conexión con alguien como para poder llegar a tener relaciones sexuales. Claro, es que es Jamás estaría con normal. una persona así que no siento ni conexión, ni atracción, ni nada. O sea, Es que es lo normal, es lo que yo he dicho. La otra creo que se ha fumado un buen porro, la espiritualista. yo igual desde chica como que estuve medio, o sea, siempre fui como medio artista, animarme a cualquier cosa, sinceramente. Animarme a un trío, a un cuarteto. Tenía todos los complejos, tipo, mal, ¿eh? Y de repente, cuando hice el primer set y subí unas fotos y todo lo que me decía la gente, y fue como, wow. O sea. Imagina los comentarios, vaya culo, esas tetas, no sé qué, te ponía cuatro, no sé qué, todos esos tipos de comentarios, y ya, wow. Como que cambió de un extremo al otro. O sea, Claro. cambió de ser súper tímida, de no gustarle su cuerpo, de ocultarse Claro. siempre, de ocultarse los pies, o sea, los brazos, todo, a de repente exponerse. A ser actriz porno. ¡Pum! Superestrella de internet. Claro que sí, Bueno, a mí claro. no me gustan los pies, pero en general, o sea, no me gustan los pies. Pero no porque tengo un complejo con los míos, o sea, los míos me dan igual, pero no me gustan los pies. No me gustan los pies. Nunca había alguien que diga
que dijera que no le gustan los pies, que no le gusten los pies. Espectacular. ¿Qué te da tipo medio fobia? Me no los ves, sí. ¿No te dan asco? Me dan asco. ¿Le dan asco los pies? Joder, pues. Hostia. Vos sabrás la decisión final, ¿no? Hola. Es cierto que son dos besos acá. Estamos en España, así que... Claro, en España dos besos, hay que respetar la tradición. ¡Muy bien! Tienes razón. No te había visto bien los ojos, tenés muy lindos ojos. Gracias, vos también. Claro, esta lo que quiere es llevarse a la camita, a la inexperta. Ya él, ¿tendrías una segunda cita con Camila? Sí, tendría una segunda cita con Camila. Pero... Me parece que podemos hablar de bastante. Sí, hablar. Sobre todo quiere hablar esta. Sobre todo hablar. Camila, ¿tendrías una segunda cita con Yael? Como amiga, sí, pero... Ah. Como pareja, no. O sea, hay cosas que me chocaron un poco, que ya te debes imaginar cuáles. Así que nada, o sea, yo estoy buscando otro tipo de parejas un poco más conservadora. Me parece muy bien. Bueno, nos vemos. Buah, le ha afectado, ¿eh? La he mirado y le ha afectado a la actriz porno, ¿eh? Porque es difícil. Es que ella debe de... Os pensáis que es fácil, pero este tipo de personas dedicadas a esto, es difícil que encuentren pareja. No es tan sencillo, hombre. Que alguien que acepte que se la están trincando porque es su trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Y puede sonar raro, pero las manos también las veo. Las manos le gustan. Porque será las manos, no será porque... ¿Te has pensado en el tamaño del miembro viril, no? ¿No será por eso, no? ¿Y tú? Yo mis manos son un poco feas. Pero eso mejor lo digo yo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cita se viene! Mis manos no me gustan. Dios, te come las uñas, cabrón. A ver, las manos son normalitas, están bien, pero el problema es que te come las uñas, perro. Pues porque no tengo uñas, me las como. muy mal, Daniel. 28, nervioso y amoroso. Normal que se coma las uñas, Daniel, muy mal, ¿eh? Ni me gustan porque son varoniles. Varoniles. Una mano mejor. Para mí, obvio. Para ver, más bonito la mía. Mira, la mía no me como las uñas, fíjate, ¿sabes? Ok, me tienes que explicar lo que es morreo porque no sé qué. ¿No sabes qué es un morreo? ¿En serio? Un pico es un besito y un morreo, pues es un beso intenso. A ver, en mi país eso se le dice otra cosa, se le dice latazo. ¿Latazo? Se llama latazo, un morreo. Hostia, tío, ¿eh? Lata. Ahí ya te la dejo a ti. Como prefieras. Ah, como prefieras. Es que a mí no me lo pongas tan fácil, cariño. Toma ahí. El beso. Bueno, estos dos, ¿eh? Tiene la cara un poco rara esta mujer. Algo no me cuadra, ¿eh? Algo no me cuadra. 15. ¿Está invitado? Me bajan. Ok. A ver, si sabes contar y ha pagado con 30 euros, pues claro, 15 por menú. ¡Haz la suma, hija! ¡Haz la suma! Detallito. Muchas gracias. De nada, de nada. Venía sin... Sin expectativas. Sí. Pues yo también, la verdad. Joder, qué raro que la gente venga aquí sin expectativas, ¿eh? ¿No será porque las citas son un puto desastre? ¿Quién sabe, no? Me la pasé increíble. Bárbara, ¿tú tendrías una segunda cita? Bárbara. Yo sí tendría una segunda cita contigo porque pues lo poquito que conocí de ti hoy... Tengo una duda. Cuando me contaste de que ¿qué? Bailabas... ¿Bailabas? ¿Qué tipo de baile hacías? Ay, ay, qué bailecitos, ¿no? Ay, José. Era por la noche en discotecas y pues era baile conforme iba el ritmo de la música. Pero eso de... Stripper, eso se llama stripper en mi país. Stripper y eso... No, stripper. Stripper no. Nos quedamos sin mostrar, solo bailar. Solo bailar. Sí. José, me has decepcionado, tío. Bueno, chicos, pensé que como siempre este vídeo, me dejes un fuerte like, te suscribas y recuerda, mañana habrá nuevo videazo, así que mañana te veo, guapazo.